Hola, los dramas contemporáneos de espías tienen elementos sumamente interesantes para una gran cantidad de personas, y es que se alejan totalmente de aquel estereotipo desgastado de Guerra Fría que durante varias décadas nos estuvo bombardeando Hollywood. Si a esto sumamos los elementos político, social y religioso, veremos que estos tienen tanto o más fortaleza que lo que es el orden económico. Y si a todo esto sumamos que se trata de producciones totalmente alejadas del ruido de Hollywood, realmente tendremos producciones muy, pero muy interesantes. Hoy, en las críticas de Maldonado, vamos a tratar lo relacionado a la serie israelí exclusiva de Apple TV Plus, Teherán. You have 47 minutes. Stay in communication with me. Do what you have to do. And we'll be home by tomorrow afternoon. یه اتفاق بعد افتاده. یه مأمور موساد وارد ایران شده. اسرائیلیات میخوان یه کار بزرگ بکنن. The coast is clear. Take care of the package. I'm in. Copy that. همین امروز میخوام گیرش بندازم. اینو پیدا کن. The cops are here. You have to get out. I'm almost done. יתחיל את הפריצה הפיזית. בגלל כי עשתי. Teherán es un thriller de suspenso y acción compuesta por una trama que recurre a varias situaciones cuyos niveles de interés ascienden constantemente, generando en el público una sensación de tensión aditiva. Creada por Dana Eden, Maor Kong, Omri Sharar, Daniel Sikrin y Moshe Shonder, esta serie de 8 episodios fue dirigida por el ruso Daniel Sikrin, responsable de dirigir episodios de destacadas series, cortos y premiados documentales como A Long Shell Idiot del 2007. Sonder es muy conocido por ser el escritor principal de la aclamada y premiada serie de Israel, Fauda. Con un notable despliegue técnico que evidencia un cuidado especial en la calidad audiovisual y estrategias de producción, esta serie exclusiva de Apple TV Plus posee un eficiente clima que resulta ideal para recrear su trama de espías o confrontaciones entre Irán e Israel. Teherán es protagonizada por Nip Sultan, destacada actriz de series de televisión ya nominada por su trabajo en la miniserie Elliot del 2018 y que en el cine hasta ahora solo ha trabajado en Kimat Nefursemet del 2017 y Hanesef del 2018. Con ella comparten créditos estelares el veterano Saul Top, cuya extensa filmografía en cine y televisión lo convierten en uno de los actores iraníes más conocidos de la industria. La serie también cuenta con las actuaciones de Menassie Noy, Servin Alenavi, Navid Negavan, Liraz Charri y Arash Marandi, entre otros. Todos con caracterizaciones convincentes, pero sin la marcada relevancia de Sultan y Toub. The mission is burned. They're on to you now. מה המחילות שלה? אז מסוכן עכשיו. جایی ندارم برم. فقط یه شب. میدونی قایم کردن یه اسرائیلی یعنی چی؟ I will get you out. I'll do whatever it takes. داره کارشو میکنه. I need your help. The police are looking for me. They're questioning everyone here. دست بالا میاد بیرون. تو میدونی ازت چی میخوام؟ نه من هیچ وقت خانم رو ندیدم. You keep lying to me. You're not gonna make it on my life. Producida por Donald and Shula Productions, Teherán nos presenta la historia de un agente del Mossad en su primera misión como hacker en su pueblo natal de Teherán, donde está en una carrera contra el tiempo cuando fallan los planes iniciales de su operación. Mientras hace lo posible para completar su misión, es seguida de cerca por un agente de la inteligencia iraní, quien pone en riesgo a su propia familia con tal de proteger a su patria, cueste lo que cueste. El diseño de producción de Teherán fue creado para mantener constantemente activa la incertidumbre y ansias del espectador, sensaciones comunes en este tipo de propuestas de espías y lo que es bien logrado en proporciones correctas. La muy destacada fotografía del veterano
Gio Ravillac está a la par con la acertada musicalización de Mark Eliyahu. El diseño de producción de Terán fue creado para mantener constantemente activa la incertidumbre y ansias del espectador, sensaciones comunes en este tipo de propuestas de espías, y lo que es bien logrado en proporciones correctas. La serie maneja con cuidado, equilibrio y suma habilidad el conflicto social y político que a más de 40 años aún no vislumbra luz de soluciones entre Irán e Israel. Los últimos 15 años agudizaron la crisis por la política nuclear de Irán y que en el cine o televisión no se ha profundizado con mayores detalles. Tanto su creador como director de todos los episodios de esta primera temporada no han querido radicalizarse con ninguna de las partes en este conflicto que tiene como principal punto de origen las diferencias político-religiosas raciales y consecuencias de un sistema político que adoptó el republicanismo. Los guiones elaborados, que fallan por momentos en asuntos básicos, están cargados de cortas subtramas que no entorpecen a la trama central y que, por el contrario, la complementan con situaciones que potencialmente podrían tener un rol mucho más estelar en una segunda temporada, aún no confirmada al momento de hacer esta crítica. No posee la intensidad dramática que nos trajo la serie de Showtime Homeland, muy afín en lo referente a terrorismo y espías, pero tiene niveles adecuados de drama en los personajes centrales y la historia misma. If I were you, I'd give my revenge on all of Tehran. You have to admit that. Do not test me. Estoy aquí con la peula. Traves lo rico feo. We're not gonna get another chance. من نمیخوام حالشون رو بگیرم و به زانو درشون بیارم طوری که همه دنیا ببینه. There's no going back now. Con Teherán, Apple TV Plus afianza su estrategia de mantener en su catálogo producciones caracterizadas mayormente por su calidad en todo el sentido de la palabra, en contra de una gran selección o variedad de propuestas que proporciona la competencia. Si les ha gustado esta crítica, agradeceremos mucho que le den al botón de me gusta. Y si quieren seguir recibiendo contenidos similares, lo único que tienen que hacer es suscribirse a este canal. Recuerden darle a la campanita de las alertas para que sepan cada vez que hagamos nuevas críticas. Yo soy Francisco Maldonado. Nos vemos en la próxima.